no, we are. Es la señora también. Oh, no, we are. Pero, weón, qué mierda, pues. Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Joyitas de la Televisión Chilena. Aplauso fuerte, completamente improvisados en el chat. Muchas gracias por estar acá hoy de nuevo en este canal de Twitch que ha intentado de todo por no irse a la mierda. Y ya se nos acabó Pesadilla en la Cocina. Llegamos al final del programa, nos despedimos del tío Mauri o papi Mauri, como le decían muchas personas. Y ahora ya tenemos que encontrar un nuevo rumbo. Y en el último capítulo que vimos de Pesadilla en la Cocina, llevaron a un par de hueones flojos a trabajar a la Vega. Cosa que fue una señal de vida, de decir, hueón, este es el momento de ver la Vega. Así que efectivamente hoy vamos a empezar a ver una nueva serie. No es nueva, soy hueón, me refiero a qué hora nueva. No es nueva, lo volví a decir. No es nueva, me refiero a que vamos a ver un nuevo programa en este canal. O sea, no es nuevo. Estoy usando mal no tengo que usar la palabra nuevo en esta weá. Vamos a empezar un nuevo camino viendo un programa en este canal. La Vega. Ya arruiné la presentación. Arreché a perder la presentación. No tiene sentido seguir dándole vuelta y todo. Pero mira, mira el chaqueteo en el chat. Esto es La Vega. Una madre que necesita ayuda. Somos un nini. Somos nini. Somos nini. Ya partimos mal, parece, ¿eh? Partimos mal porque yo no sé lo que es esto del nini que le dicen los lolos. Que esa weá del nini. Yo no sé lo que es el nini que le dicen los lolos. Ah, pero ya me. Pero que se pongan una polla me cayó mal un poco, ¿ah? ¿Eh? Llevamos 2 años juntos. Tenemos 3 hijos. ¿Cuál los cuida nuestras mamás? No saben ser padres, ni mamá tampoco, son irresponsables, no trabajan. Me encanta correr, salir en vehículo. Ellos no saben. Tienen 3 hijos. Nosotros nos preocupamos de los niños, la mamá de Pía, yo. No plancho, no lavo, no hago aseo, no hago la cama, me baño y me alizo el pelo y me arreglo. ¿Sabes qué me carga de este programa? Qué wea me hace rabiar, pero profundamente, es la actitud. Weón, es la actitud de esta sonrisa que tienen, como de decirlo muy contento, weón. No tengo mucho que decir sobre lo que hago diariamente porque en realidad no hago nada. Comen comida chatarra, se alimentan así. Ya, yo le digo a ella, hacemos un huevo. Ahí que la caga. Mira, te sirve cocinar en una tetera. Hay tetera para cocinar, ¿te sirve? Prácticamente soy yo la que les lleva almuerzos. Yo no como desde anoche. Pídele a mi mamá. Mi mamá te puede traer mucha comida. Son consumidores de vestuario, de los shopping. Bueno, mis zapatos, 150.000. Estos jeans, alrededor de 35. La camisa acá costó 23.000 pesos. Bueno, mi reloj, las uñas también. Mamá, ¿sabes qué? Ya voy a comprar para los niños esto. Es obligación que mi mamá me compre mis cosas, pues. Oh, el perro culiao. Si soy su hijo, al igual que mis hijos son sus nietos, entonces también tiene que mantener mi mamá y a mi familia, o sea. ¡Oy, el conche tu madre! ¡Oy, el chucha de su madre, amigo! ¡Dios mío, qué ganas de que está de tener un monitor 3D, weón, para poder tener la carita cerca del weón y por último tirar un zarpazo que no llega a nada! ¡Qué rabia este culiao, weón! Obligación de ella, bueno. Todo el rato. Mi mamá alrededor de mí gasta semanalmente entre 150 a 220 mil pesos semanales. Yo creo que arriba de 1,5 millones, hasta por ahí, aparte de su... No quiero ni me interesa hacer nada, estudiar ni trabajar, solo carretear, pasarla bien y vivir la vida. Te odio con lo más profundo de mi corazón. Me levanto tipo 3 de la tarde, me pongo en el sillón, juego Xbox. No tengo la necesidad de trabajar, yo soy así, soy flojo, soy flojo y ¿qué tiene? O sea, no porque sea flojo no me van a faltar cosas en la casa, si yo tengo de todo. Oh, qué rabia, weón. Darle a la gente que lo que vamos a ver ahora es inédito para La Vega. Por primera vez vamos a llevar a una pareja. Vamos a ir a buscar... Esta situación ya es insostenible para ella. Respira.
¿Tú eres Hans? Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Ustedes se han ido a trabajar a la Vega. ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora ya? ¿En este momento? ¿Qué están haciendo acá? No, es que... Me tengo que alisar el pelo y teñirme el pelo. Sí, no, tengo el pelo. Oh, no puede ser. No. No, no, es que no, tenemos que ir a Rapel. No, si no se van a ninguna parte. ¿De dónde vas a ir para ir a Rapel? Yo no te voy a pagar ahora. Nada. Lo siento. Usted se me va a trabajar, no. Señorita. Eso, eso, sí, mierda, eso. Los carretes. Usted me va a ir a trabajar. No, broma. No, no, no es broma. Eso, 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 así, eso. Ojalá, ojalá y que lloren. Ojalá, ojalá lloraran. Ojalá se pusieran a llorar ahora y se tiraran por el balcón y traer una m*** que nos baile y meterle la m*** de tu madre, vamos. No, Matías, yo ya estoy harta. Los niños están con los parientes bien cuidados, no hay ningún problema con eso. Eso. Los niños ya, pero mi cosa, no tengo mi cosa. Tranquila, le van a llegar todas sus cosas. La maleta está en la... Eso, eso. No, pero es que es mi cosa. Vaya, ay, va a llorar, va a llorar. Vamos, creo que la llorar. ¿Qué voy a hacer? No, esto lo tomáis, te lo digo bonito. No, usted se ve preciosa así. Tú sabías, tú sabías. A partir de ahora, los gastos son los que le hacen a ustedes, papá. Eso, sí. Chao, Carmencita. Chao, Carmencita. No, broma. Gracias. Hans y Pia trabajarán durante esta semana en La Vega. Tendrán un padrino y tres capataces. Ese, ese. Les presento al tío Arturo. Así como tuvimos a Papi Maurelli. Les presento, chicos, a su nuevo integrante de la familia, el tío Arturo, chicos. Mira, mira el chat, mira el chat. Cero pena, cero pena, cero pena, cero pena. Cero, cero pena. Cero pena, mierda, cero pena. Al final, los evaluarán en una impredecible ceremonia donde pueden ganar hasta 600 mil pesos con un sistema de pago de todo o nada. Observará cómo se enfrentan a esta dura experiencia. Todo esto en el imperio del esfuerzo. Eso. La Vega. Eso. Hola, chiquillos, ¿cómo están? Esto. ¿A qué vienen ustedes? Venimos a trabajar, supuestamente. Yo nunca he trabajado. Ah, ya. Pero nunca no, voy a aprender. ¿Aprender aquí? Aprender aquí. ¡Aprender aquí! Soy yo, ella se parece un poco a Sid de la Era del Hielo. ¿Alguien más le encuentra un parecido, de alguna manera, lejana, a Sid de la Era del Hielo, en lo imbécil? Trabajar. Chiquillos, yo soy su padrino. El padrino del segundo Taita, para que le vaya quedando clarita. Eso. Las reglas de juego aquí son súper claras. Eso. Uno, de aquí hay a cada rato juega. La segunda, aquí hay un tipo que le dicen el carne amarga. Ese, ese es brígido. Es natre. Y lo otro, todo o nada. Según lo que laboren como este, todo o nada. Aquí está su uniforme. Broma. No, no. Si la... Ah, sí, po, broma. No, es broma. El don Arturo, te presento a don Arturo. O como mucha gente lo conoce, el tachuela chico. ¡Era una broma! ¡Era una broma! Los chistes los cuenta Coco Legrand. No, es que la vieja, weón. Una cosa es La Vega y la otra cosa es trabajar en La Vega, po, juegón. No, 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 no. Necesito el celular, mi amor. Broma. No. No, pero ¿cómo voy a dejar su teléfono? No, mi amor. Celulares, que vamos a trabajar. Papito, y usted, saque los dos. Este ganado de eso, papito. No, tú estás loco. No, no, no te va a pasar mi teléfono. No, no, sí. ¿Con amor? Sí, con amor. ¿Con amor? No, con amor, si soy padrino. Mira. Y tengo tres hijas mujeres, así que... Don Hugo, no necesita esta muñequita linda, preciosa. Muy buenos días. Yo soy Don Hugo. Hola, ¿qué tal? ¿Es el carne de marca o no? Nos mandaron con usted. Él es Hugo González. Ah, no, 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 nada que ver, es don Hugo. Estoy bueno. Un capataz directo que se levanta cada mañana con ganas de realizar el trabajo bien hecho. Hará transpirar a Hans y a Pia para que sepan ganarse la vida. Exigirá a nuestros participantes al máximo y Hugo sabrá cómo hacerlo. A él no le vienen con cuentos. ¿Qué vamos a hacer aquí? No sé. Yo le voy a decir lo que tienen que hacer. Me van a tirar estas cajas para allá, para adentro. Ya, pues. Sáquese las manos al bolsillo, pues. Ya. Es mano. ¿Qué se mira las manitas? Ya, vamos. Tira para adentro. No. Pero es que no me lo muevo. No es jugarreta esto, mi hijo. Pero es que no me lo muevo. ¿Le puedo sacar una? No, 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 no. Ayúdame. Yo te ayudo. Creo que esto es más desesperante que cuando estaba hablando la mamá, weón. Es más, me desespera más verlos trabajar mal
Que cuando la señora, Dios mío, te manga de inútiles, weón. No saben levantar una caja, culiado, Dios mío, weón. Voy muy lento, tío. O termino mañana, sí. Puta, es lo que puedo nomás, po. Yo no quiero más. ¿Qué no quieres más? Esto. Estamos recién empezando. Eso, eso, eso. Pase, no, espabila. No puedo. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso, tírale la weá. Tírasela, weón, con violencia. Esa violencia queremos, weón. Violencia física contra ese weón. Vamos. No puedo. Mira, mira cómo le tiró la caja, Julio. Mira cómo se la tira. Vamos, vamos, vamos. Toma, toma, mierda. Toma, toma tu caja, weón. ¿Qué sentiste cuando viste trabajar a tu hermano? Mover algo. Ay, dije yo, no lo puedo creer que esté levantando una caja, que esté trabajando, ¿no? Se me hace difícil, ¿no? La pía, sus uñas, ¿no? Pero si no eran 10 nomás. No, venga. No, bueno. Dale, permeable, chiquillo, antes que llueva. Oh, medio frío. No, que no llueva. Recibe el hombre ya ahí. ¿Qué cosa? No, pepino. Ah, ya, hace la raza. No, pero ¿qué cosa? Pepino. Oh, hombre, eso. Son pesaditas. Hombre, ya, po. ¿Te la podí? Dale. Oh. Estoy cansado. ¿Qué es eso? ¿Qué es levantar una caja? Es que no puedo. Ya. Vamos. Vamos aquí. Sí. No, así no. Así no cabe. Si algo que hagáis, pues. Si algo que hagáis, pues, weón. Eso, 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 eso. A ti. Eso, 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 eso. El trabajo no. No le cayó muy bien. Su cuerpo no está acostumbrado ni a trabajar ni a. ¡Que llora, que llora, que llora! A madrugar. Parece que la falta de actividad laboral le pasa la cuenta. Oye, por si acaso, chiquillos, en comediaplay.com pueden encontrar las entradas para el show que se está pegando la amiga. Pero es que esto, ¿sabes qué? Esto no es trabajo, weón. Esto es esclavitud, mira cómo tiene. Oh. Esto no es trabajo, chicos. Este show no sabe qué, nunca jamás. Ha trabajado. Cero pena. Yo te voy a decir con toda sinceridad, yo he visto de todo. Y me ya, córtala, por Leo Saavedra, culiao. Yo he visto de todo. Y cuando te digo de todo, es de todo. Falta poco por ver. Y esto ya es el summon. El summon. Está llorando como si lo estuvieran en un campo de concentración. Y ha agarrado 4 lechugas. Y está vomitando y ya viene la convulsión. O sea, es una exageración increíble. Es que ellos nunca han hecho nada. ¿Qué hicieron? Cargaron unos apios, movieron unos brócolis y tiraron un carretón. Sería todo. ¿Es para morirse? No, ya. Hay perra más pesada que eso. Por supuesto. Oh, qué buena conclusión la de ella, qué buen aporte al capítulo esa persona. No sé quién, no me acuerdo, es la hermana de alguien, pero qué buen aporte ese, ¿ah? ¿Eh? Eso es trabajo, no hay pegas más pesadas que eso. ¡Hueón! Van a pedir una leche o un té, pero el desayuno se toma allá. Paradito, no sentado. ¿Tú cachai que él te está joteando, no es cierto? Oye, la wea. De capítulo, amigo. Tenga, 8. Mi amor, a casa el café. Oh, pero ¿cómo fue eso de mi amor? A ver. Gracias, y a casa el suyo. Y acá está el tuyo, huevona exagerada. Qué linda. Mari. Ay, qué linda. Si Jumi no fuera lindo, mami, pero es que feo. Y flojo no se lo quiere nadie. ¡Oh! Ay, pero lo miráis mucho. Flaca, lo estáis mirando mucho. Dígame qué es lo que tiene bonito. No cacha, sé, ¿no? Cacha, cacha, cacha. No sé qué le doy. A ver, bájame un poquito, dale. No, bájale usted. Lo está bonito. Está loco. Usted gorda. No me toquí, no me toquí. Usted gorda y linda, el feo está bueno. ¡La arrebató, chicos! No se peleen por mí, mi chiquilla. Conversemos. ¡Qué buena la foto! ¡Uy, la fea, conchetumare! ¡La wea, buena, amigo! ¡Ah! 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 ¡
A ver, sangre. ¿Me podéis cortar esto, por favor? Porfa, vale, te pasaste. Un amor. De verdad, gracias. Si tú quieres, me das tu WhatsApp o tu Facebook. Ahí te puedo decir cuándo sale, te tinca. ¿Otra vez? Llegó solita. Yo no hice nada. ¿Te le va a enojar otra vez? ¿Pero qué quieres que haga? No es mi culpa que yo sea tan regio estupendo. ¿Qué quieres que haga? Sí, weón rico. Llegan sola. Chiquilla, ¿una bandejita? ¿No? ¿Y a mí? ¡Ay, qué pasa! ¿Y no te gusta el huevo? No. Hola. Mira, te ofrezco una cazuela a 1000 pesos. ¿Ah? Mira, para dos personas, tan solo 1000 pesos. Ya, por Paco. Cómprame. ¿Ah? ¡Oli! Oye, ¿me podéis comprar una cazuela, porfa? No. Ya, po. No. Ya, po. Que si no puede ser, de verdad. Ya, po. No, mira, si sigue así yo me voy. Te lo juro que yo me voy. Yo pesco mis cosas y me voy. Qué mala actuación esta weá. Qué mala actuación. Oye, estos tienen 12 años. Yo estoy convencido de eso. Son como dos mocosos. Son dos como dos mojones, diría yo, Leito Capriles. Si no han madurado. Esta cosa de los celos no lo lleva a ninguna parte. Ahora vamos a hacer, chiquillos, la prueba del tesoro. Primero revisen ahí y yo les voy a explicar cómo es el juego. Chicos, tengo en mis manos sus más grandes tesoros. Hans, tus celulares. Pia, tu caja de maquillaje. Se los voy a entregar a Arturo para que él disponga de ellos. Ustedes atentos a lo que él les dirá qué hacer. ¡Estos son tus tesoros! ¡No! Para no perder sus respectivos tesoros, Hans y Pia deberán competir entre ellos. Tienen que pelar estas habas hasta completar lo más rápido posible una bolsa de 500 gramos antes que el otro. El que termina primero será el ganador de la prueba. Y el perdedor verá volar su amado tesoro. Perdóname, no, si te gano. No, mira, de verdad en mis teléfonos, tú sabes que nadie se mete con mis teléfonos. No, lo he echado papito, de menos todo el día, todo el día. Si pierde, se la carpa a mí. No, está loco, no. Uy, lo más preciado para él su teléfono. A la cuenta de uno, dos, tres. Papito, tengo celulares nuevos. ¿Qué es lo que es? Papito, tengo celulares nuevos. No puede ser con cáscara, pura pepita. No. Si se pone nerviosa, la van a botar toda. La uña de Pía. Pero la señora de la weá que se preocupa. Señora, oh, usted también debería estar ahí en la Vega, señora. No puede ser, yo no voy a perder mi teléfono. Vamos, hijo. Ya, ponele. Falta mucho. ¿Cuánto era un kilo? Juan puso. Juan peló 8 a. Bueno, era un kilo o algo así y puso un puñado, weón. Oh, weón, es ridículo, weón. Lento, papito. Oh, weón, me cago de la risa, tonto. Por Dios, pobrecito. Lo siento. Ojalá pierdan los dos, sí, weón. No, mentira. Lo hizo. ¡Qué maravilla, papito! ¡El flaco Lacho perdió los celulares! El flaco Lacho. Su
celulares. No, no sale esta huevón. De verdad estoy chato. Imbécil. No, estoy chato. No, me cagaron, po, weón. Oh, anda a robarle teta a tu mamá, weón. Flojo, cacha. Cuenta que son buenos para los insultos en la vega, weón. Sí, hay que ir a entrenarse para allá antes de hacer un Twitch, weón. Esa weón hay que hacer. No, yo me voy. No, weón. Si hubiese ganado. Si hubiese ganado. Si uno no me dijeron esta weón. Pero si uno tenía que ganar, weón. Y perdiste, weón. ¿Va a llorar, maestro? Cagaste con el teléfono. Me cagaste, pues. ¿Pero cómo te voy a cagar? Si estás loco. No, pero si me ganaste y me... Me va... Me va... Me voy a dejar. Me ganaste, pero me deja, y me dejaste. No, me ganaste y me cagaste. Ahora, ¿tú me vas a pagar los teléfonos? No. ¿Tu mamá por último? La mamá le compró otro. Sí, hay que ser... No, ya no, ya, sí, él... ¿Cómo ocho celulares que la pía le ha roto? Y mamá, ya, hijo, yo te compro otro. Prométeme que no le vas a comprar otro. Te lo prometo. Te lo prometo, Leito. Ay, le dijo Leito. No. Hola, chiquillo. ¿Cómo estuvo el día? ¿Pesadito, pesadito? Oh, sí. Agarra el paquetito. Esto no es nada igual que estar jaraneando, tomando whisky, cosas por el estilo. Ya, hay que sacarse la cresta. Pero aquí tienen la siguiente misión. La... ¡cocinar! Qué feo este plano. No quiero ver a Don Arturo en este plano, weón. No, no es el ángulo en el que yo quisiera ver a Don Arturo en pelota nunca. Y hacer el aseo. ¿Te quedó claro? ¿Y tú, Pía, el primer día? Si la Pía no sabe hacer un huevo, ¿qué va a cocinar? No. Y tú, Han, el segundo día. Cuidadito con que no lo hagan. Lo espero mañana un cuarto para las seis. ¿Les quedó claro? Un cuarto para las seis, ni cagando. ¿Y me encima querés que lave, planche y qué más? Bueno, hay que hacerlo ahora porque sabéis que yo quiero salir a carretear. Oh, quiero salir a carretear. Yo no sé cocinar. No, no sé, un huevo. Yo me voy a dormir. ¿Un huevo? ¿Mir? No sé, pues tengo que salir a la noche. ¿Ahí ves dónde son, no? No, no sé, pues tenés que hacer tu tarea. ¿Se dan cuenta de todo lo que nos han provocado y ellos están como en una nube felices, muertos de la risa? Es que yo veo a mi hijo sonreír y lo veo como todos los días. ¿Tú llorando acá? Estoy con mi corazón roto. Cero. Pena. ¿Qué onda? Odio la vega, weón, sabes que no quiero ir a trabajar ni una weá, mira la que es, weón, te lo juro que estoy chato. La verdad es que voy a decirle hasta ahora, weón, estoy chato esta weá. ¡Ah! ¿Qué es eso? Gracias, Insane Chimo. Muchas gracias, amigo. Que le vaya bonito. Buenas noches. Ahora se van a ir a trabajar los dos a la carnicería Cerda. Bueno, el lente. Carnicería. Ella odia ese olor. El olor a carne cruda. A mí me da asco la carne. Llegáis al final y preguntáis dónde quedan las carnicerías Cerda. Ya. ¡Go vegan! Puta carne, weón. Carne. Comienza el segundo día para Hans y Pía en La Vega. Ahora su destino es Carnicerías Cerda, donde deberán aplicarse, al igual que sus compañeros de labores, e integrarse al ritmo de trabajo. Mandaron a hablar con usted. Él es Eduardo Cerda, dueño de carne. No, pero no le pongan Cerda al weón que acaba de aparecer en pantalla. Amigo, acabo de hablar. Puta la wea. Sería Cerda. Acostumbrado al rigor y al esfuerzo, no le dejará pasar ni una sola a Hans y Pía. Deberán sobreponerse a su flojera y prejuicios, estar concentrados y no quejarse. Eduardo los exigirá al máximo, así que nuestros protagonistas sí que la tendrán muy difícil. ¿Saben algo de carnicería ustedes? Nada. No, en realidad nos hemos trabajado y a eso venimos, a aprender hoy día. ¿A usted la voy a dejar en este local y a usted lo va a llevar a otro local para que no le vean el... No, no podemos. Pero, Juan, van a terminar todos tajeados cortando carne, pues, Juan. ¿Por qué no podrían?
tienes que ir a trabajar, pues. No me gustó. No. Es que yo siempre estaba con ella. Ah, está bien, pero hay momentos que tú tienes que salir a trabajar, pues viejo, no vas a ir a trabajar con ella para todos lados. Que a mí no me importa esto, de verdad, a mí no me importa. Ya, filo, a perra. Aquí se manipula alimento, va a tener que tomar la guatita, la panita, aquí se trenzan los chuchules en la tarde. Pues. ¿Y tú tocáis la carne? No, weón. Tiene una varita mágica. No, weón, es ridícula. Tiene una varita mágica debajo del mesón y pone leviosa y la weón empieza a levitar. Y con el otro, leviosa, weón, levanta el cuchillo. Me parezco a los guardias de la Vega. Me estoy desperfilando, ¿qué onda? Estoy denigrando a la gente que trabaja. Este es mi perfil. ¿Sabes qué soy yo? Yo soy ingeniero informático. Tengo más de 6 años de estudio, soy administración de redes computacionales. Aquí estoy. Eso no. Trabajando no denigra a nadie. Está en la casa echándose aire, ahí eso sí denigra. Que mamá, papá trabaje por ustedes también. Mi amor, mira cómo me veo. Ah, no, yo no sé contigo, estaba Dios. Por último, ¿sí o no? Qué despectivo. Nunca pensé que podía. No, en que usted no pensó nada de su hijo, pues, señora. Si el problema es que el niño está en la mierda porque usted nunca pensó nada del hijo. Oye, nunca pensé que él podría. No se me ocurrió que él sería. No, es que nunca. Uy, que la señora, usted tampoco sabe ni una weá también, pues, señora, por la chuchu. La familia penca. ¿Por qué no lo esconden a todos, weón, en un sótano oscuro y los dejan ahí encerrados hasta que se tengan que comer entre ellos, weón? Oye, ¿aquí está bien? ¿Sí? ¡Ay, la weá! Es la señora también. Ay, no, weá. Pero weón, qué mierda fue ese. ¿Qué pasó, compadre? Felipe, por él. Vengo a trabajar, compadre. ¿Vienes a trabajar? ¿Has trabajado alguna vez? No, pues nunca, o sea, el día de ayer recién. Este weón se ve brígido, culiao. Oye, no sé quién es este, pero primero, minazo. Segundo, se ve brígido. Tercero, wow. ¿Tiempo? Nunca he trabajado en nada. No, estoy ni ahí con trabajar al menos en esta wea. ¿Cómo que esta wea? Ahí estamos mal. No. Toma. Esta wea tiene que respetarla, wea. Pues es que no sé cómo pueden trabajar con pollo, con carne. Pues aquí va a aprender, pues, pero aquí respeta esta wea. Como dice usted, la tiene que respetar. Chuta. Me hace mi amor, pues, yo por qué no, wea. Llego una bolsa, o sea, me saca toda la pana y me lavo en la bandeja, mujer. ¿Ya? Ya, que era un kilo molía. Ya, un kilo molía de tapapecho. Oye, ¿qué? ¡De tapapecho! ¿Qué es lo que es la molía? Sí, ¿por qué es lo que es la carne con salsa? Pero la carne en trozos, no es como. Es molía, huevonao, molía la carne. Carne molía es carne, pero molía, huevón, imbécil, tonto, payaso, ridículo, tontito, huevón. Qué rabia, huevón. Y la carne molía como la carne, pero viene molía. Molía. Ah, no molía, no he comido lasaña nunca. El porotito, la lenteja, las pantrucas, nada. Cuando chico mi mamá me da, pero después ya. ¿Qué tiene? Parecía espíritu andando, pues. Pero a las mujeres le gusta, compadre. Estás preocupada las mujeres, estoy que no soy capaz de mantener una. ¡Toma! ¡Toma, weón! ¡Wow! Mira. Estás compadre. Estás preocupada las mujeres, estoy distraído que no soy capaz de mantener una. ¡Ruido! ¡Replica! Bueno, buenísimo, estamos. Eso es, ¿viste? No es tan difícil. Ya, de nuevo, brígida, weón. Vamos, otra patada. No tenés miedo, ¿viste? Démosle nomás. ¿Acá? Sí. Esta weá es sangre por todos lados. Go vegan. Cargue la azul. No, está loco. Suavecito, no la tires. Chucha, el huevo, ¿no? Hay que meter la mano y sacarle eso, si eso nunca va a salir. Todo lo que va encontrando lo va sacando. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, qué exagerada! ¡Exagerada! ¡Ven a decirme la cara! ¡Ven acá a decírmelo, te espero acá!
rápido, amigo. Todo mi amor. No me hablas, tío. Estáis pasados. Mira cómo vengo de allá, de la chucha con toda esta guada, más de 200 amigo, kilos. Por favor, conversamos contigo. Cero pena, gente. Cero pena. Mi amorcito. Yo no quiero más, me quiero. Mira cómo estoy. No puedo más, no puedo más. De verdad que ya no puedo. Mi amor, mira cómo me corre la gota. Si querés, vale. Yo no puedo. Mi amor, yo me voy a ir contigo. Ya empezaron con el drama y la weá de arrancarse. Ya empezaron. Oye, si esta weá no es nada, Prison Break, weá, paren su weá. Van a dejar esto botado. ¿Tú te querés ya, weón? Ya, vámonos, vámonos. Oye, me están informando que se va a realizar de forma online el show que se están pegando estos dos weones. ¿Qué pasa acá con la sangre? Ya, vámonos. Vámonos, si te querés, vámonos. Uy, qué exagerado. Vamos entonces, vamos. Ay, no, mi amor, yo me quiero ir de aquí. Y si tú. ¡No me grites! Oye, pero escúchame, no. Oh, oye, escúchame no. Ya. Mira, si nos demoramos más en hacer la weá, no nos vamos a ir. Así que de verdad. ¿En qué momento de este programa este sowea empezó a tener la voz de la razón, weón? ¿Cuál fue el giro que dio esta weá, weón? Donde le empezamos a decir al sowea que tiene sentido, weón. Por favor, te necesito bien. Por favor, de verdad te necesito bien. Por favor, ya córtala y sé madura para esto. ¡Toma! ¡Toma, mierda! No, dilo. Mami, tranquila. ¿Ya? Sí, yo creo que me voy a tener que ir porque no puedo, no puedo. Quiero vivir más esta weá, weón. Ah, me encanta. ¿Qué quieres que te diga, Leito? Sin comentarios. Sobre los cortes para despostar un vacuno. Luego deberán identificar la zona en esta pizarra. Si no lo logran, perderán un bono de 100.000 pesos y deberán cumplir con el temido doble turno. Es decir, seguir trabajando hasta más tarde en La Vega. Memoricen el este. Tienen 10 segundos. Ya estoy memorizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuántos minutos le vamos a dar a los niños? 5 minutos. A la cuenta de 1, 2, 3. Ojalá, weá. Ya se está quejando ya, weón. Estoy malo para la chute. ¡Wow! Ya, ¿quién me dice una? ¡Deja terminar! No me queda más, po. Faltan más las tuvieron, ¿eh? Ya, buena. Buena. Como en la mierda. ¡Wow! Buena. ¿Ya? No. Tres buenas, no. Tres buenas. Perdimos. ¿Tres doble turno? Doble turno, chicos. ¿Y hay que hacer el aseo? Mentira. Hoy día una persona tiene derecho a salir a jaranear y ese soy tú. Cacha. ¿Y por qué? Apaguen la alarma de ese auto por la chucha madre. Porque tú en tu este laboral cumpliste. A diferencia de que ya arrugó. Toma. Con todas las explicaciones. Toma. Ahora quiero que me digáis aquí, porque yo me dejo que a cualquier hora. ¿Vaya a salir o no vaya a salir a la noche a jaranear? Solo, ella tiene que llegar en la casa. Cacha, weón, sale. Que salga a carretear, por favor, sal a carretear y deja que ella lo pase como el pico. Estoy pero agotado, estoy para la cagada. ¡Cobarde, puto cobarde! No voy a salir. ¿Qué? Yo lo hubiera hecho. Yo hubiera salido. Hola, buena traidora, sin principios, weón. Soy Carlos Carrasco. ¿Qué tal? Encargado del departamento de aseo. Uh-huh. Tienen que ordenarme la despensa de la bodega de cosas y materiales que tenemos para que se vayan tranquilos. ¿Ya? Ah, weón, me tiene chato, weón. Ay, el sonido de la weá deslizándose, weón. Ah, igual está ordenando con Ford nomás. Tampoco es la gran weá, amigo, ¿eh? ¡Puta la weá! Me dieron vuelta todos unos papeles. No sé qué weá son. ¿Te ayudo? No.
Yo lo hago. Está el viejo de mierda que me manda a hacer weá, weón. Yo. Bueno, para tomar los vasos. Sí, en eso es experto. Pero es que vaya a tener que barrer después, por eso. No te he hecho de menos a la nana, weón. A ver. ¿Cómo eso de la nana, maestro? ¿Qué pasó? Se quejó porque tomó un confort, porque estaba ordenando. Es un trabajo tan liviano. Para que veas tú a lo que hemos llegado. ¿Quién es la nana? Sí. ¿Qué nana, chicos? Oye, ¿cómo prendo esta? Estoy empezando a pensar. Soy Juan, ¿cómo hiciste esa hueá? De que le dijo nana a la mamá. Le dijo nana a su mamá. O me regalas con hasta tres salidas con todo esto lo que es. ¿Qué haces todo un golpe? Ya, pero ¿por qué tres salidas, pudo? Es que yo no me dan ganas de comer sabiendo que me estáis diciendo que vaya a salir. Ay, no voy a salir, ya. No comáis, pues, weón. Y todo bien. Una 15, aquí, una 16 y un... No voy a salir, corte, salió. La boleta está teñida con llegar a la hora, ¿cachai? Estoy libre, así que vamos. No tengo nada en los dedos. No te deseo mal, pero ojalá te cogoten, culiado. Estoy soltero y hago lo que quiero, así que... La vi a los velos. ¡Fue al bella, weón! ¡Fue al bella, weón! ¡Mata! ¿Cuántos años tiene, culiado? ¿17? Cariño. Para ti, con todo mi cariño. ¿Quiénes son esas personas, weón? Weón, chica rica, ¿para dónde vamos? Para allá vamos. El weón se acercó a una mesa que estaba sentada afuera en la calle, donde la gente no carreteaba al pico. La gente que está afuera en la calle está fumándose un cigarro, tomándose un chopa, hablando con gente de su trabajo. Y el weón quería robarle un beso a alguien. De la gente que está sentada en la calle. ¡Buen ridículo, güey! Él es Félix Valenzuela de Comercial Loyola y uno de los capataces más exigentes de la vega. Su dedicación y organización en el trabajo lo llevan a ser preciso en las instrucciones. Y al que no le gusta, tendrá problemas. Hans y Pia deberán someter su actitud despreocupada para comenzar a laborar con intensidad. Nuestros protagonistas serán controlados por Félix, un jefe de jefes. ¿Qué más les pasa con mi mujer, loco, la pulenta? ¡Oh! A ver cómo le responden, chicos. Más decía, el buen llega todo choro. A ver, ¿qué pasa con mi mujer, hermano, la pulenta? Y todos le hacen... Hola, weá, la peor respuesta a un buen violento, weón. Mira. Mi mujer, loco, la pulenta. Mira. Oye, respeto, si una mujer, loco, qué weá. Ustedes no tienen señora. No tienen... Ah, apareció el justiciero, aliade. ¡Aguante, hermané! No lo respetan. Oye, no lo respetan a mi mujer. Ya afuera, de adentro, ya afuera, mi amor. Por la niña. Ya. ¡Ay, huevón! Pero anoche, hoy un besito. Te robo un besito. Yo estoy viendo que le están faltándole el respeto. ¡Ay, el poder, el justiciero culiao! Van a estar gritándole a mi mujer, pues, ¿sabes qué? Están gritándole cosas. No voy a dejar que ningún weón le pase allá a mi señora. Mira, la Maca repara en algo. Dijo que estaba soltero. Adhiero. La boleta, quiero... Estoy ahí con la gente. Como siete weones gritándole weá. Y yo me lo enfrento, ninguno es capaz de darme la cara, caché. No sé qué weá se creen, tan bajo mi nivel los weones, de verdad. Ah, tan bajo mi nivel, córtala, po, Pablo Chile, culiao. Uy, cómo lo basurean, hermano.
Oh, qué hueón. Señora, su hijo es hueón. Oh, y son yogurt, y son yogures, y son yogures. Oh, se le cayeron los yogures, hueón. Tenía que sujetarlo adelante, pues, weón. Si venía sujetándolo adelante, pues, weón. Jamás, tú ya trabajado. Por encima le quitaron la licencia. Pero lo importante es que no hubo pérdidas. No hubo pérdidas. ¡El más tibio! ¡Hola! ¡Los yogures! ¿Está ahí? ¿Cómo te va? ¡No me digas ese! ¡Ya no tengo que ir nervioso! ¿Qué pasa, gato? ¿Se pone nervioso? No. La entrada brígida del carne amarga, culiao. ¿Qué pasó? ¿Carne amarga, güey? Carne amarga. Llegó el carne amarga, conchetumanga. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? Por ahí, hay un temita por ahí que ya se conversó con él. Se conversa de celoso. Ah, no. ¿Puedo conversar con él? Sí. ¿Vamos a conversar con él? Es más que sí. Eso. Se viene pichuleo, chicos. Alarma de pichuleo. Los celos en el trabajo no existen. Usted se dedica a trabajar, compadre, y no andan mirando a su bolola ni a su señora. ¿Tu señora está feliz trabajando ahí? ¿Está feliz? ¿No tiene ningún problema? ¿Cero rollo, güey? ¿Y te estáis pasando todo rollo? No. ¿O sea, quiere decir que soy más inseguro que la cresta, güey? Opa, te la tiraron. ¿O no? ¿O tenéis dudas de tu señora? No, nada. Entonces, compadre, dedíquese a trabajar, si no esta güey se acabó. Un gran que jamás, chao. Cortado. Y cero. Cero peso, compadre. El día que tu señora se ponga a trabajar, se ponga las pilas de decir, no, mijita, no vaya a trabajar. Haga lo que le estoy diciendo yo, compadre. Si no, se ha cortado. ¿Estamos claros? Vale. Listo. Hasta luego. Si no se ha cortado, dijo, perdón. Así que igual se cree, weón. Cero peso, weón. Me he sacado la chucha toda la semana. Bueno, estos tres días. Y... toda la semana, son tres días, weón. Dice cero peso y para la casa, weón. El carne amarga. El carne amarga. Reemplázame unos minutos. Ya. Tenga ahí. Que él cuente y tira el montacargas, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 26. 26 por 2, 4, 6. 156. Ahora este vale. Ya. 20, 21. ¿Cómo? Si la cuestión es rápido, po. Ya. 22, 23. Pero es que no las puedo contar porque están abajo, po. Sácala, po. La de arriba trae lo mismo que la de abajo. La de arriba trae lo mismo que la de abajo. Cuéntala, po. ¿Y por qué? 23. Cuenta nuevo. 18, 9, 20, 21, 20. Cuenta de nuevo. Ya, pues. La 22. Cuestión es muy idea. A ver, 2, 4. ¿Cómo 22, 23? Ya, pues. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ya, pero ayuda, pues. No, es que esta pared. Dos, si tenés dos manos, mira, toma una, dos. ¡Uy, oh, weón! ¡Qué desesperante esta escena, amigo, weón! Me encanta mandarlo. Fui feliz. Lo pude mandar y me tuve que hacer caso por un rato. O sea, igual iba un poco lento, ¿cachai? Pero si no estaba, apúrate, no. Ponte a vomitar tú mejor también, ¿eh? Se iba a apurar. A ver. Hers y Pia lograron llegar hasta la gran ceremonia final de esta experiencia. Ya, pero mierda. Aún queda lo más importante. En los próximos minutos, sus capataces los evaluarán y decidirán si se merecen todo el dinero de cada día o nada. Además, se enfrentarán a la exigencia de su propia familia para que asuman compromisos de aquí en adelante. Ahora vamos a ver si la señora de verdad cambió su parecer en algo, weón. Vamos, chicos. Pero con estos flojos, todo puede pasar. Ahora comienza la ceremonia de evaluación de Hans y Pia en La Vega. Vamos, chicos. Ahora, ¿esta experiencia de trabajar te dio alguna satisfacción, Hans? ¿El hacer algo por tu propia cuenta? Me sentí orgulloso en haberle yo cocinado a mi mujer. Así como lo puedo hacer hacia ella, yo le puedo hacer un plato de comida a mis hijos. Y bueno, aprendí hartas cosas aquí en La Vega. Cero pena. Carmencita, ¿hay algo que no te convenza de lo que viste esta semana? De lo que vi en la semana, sí, el trato que tuvieron hacia la gente de La Vega. Lo atrevido que fueron, lo que no valoraron a la gente que trabaja acá. Bueno, sabemos que el caso que estamos viviendo y que hemos vivido durante esta semana es muy complejo y vamos a tratar de resolverlo en la ceremonia de evaluación final que aquí comienza. Ya. Lo primero que les voy a
las felicitaciones, que lo bueno que tuvieron ustedes, la voluntad que tuvieron por llegar a trabajar en esto que nunca ustedes lo habían visto en su vida, me imagino. Sí. ¿Ah? Fue impactante. En su vida. Ahora viene la parte negativa que les voy a dar para que ustedes aprendan. Fueron, como dicen, a los de la Vega los miraron así. Me vieron como cualquier piojento, ¿cierto? Pero no. Y lo soy. Soy un trabajador como todos. Y piojento. Y con bastante esfuerzo. Cacho. Ustedes cuando la final, cuando los mandé a barrer, dije, ¿mandí? Esto no es para mí. ¿Cómo voy a barrer yo? Tuve que prácticamente obligarlo a que barrieran. Llegó el momento en que ustedes pueden replicar, hacer una réplica hacia lo que les ha dicho Hugo. Pucha, al ya pisar dentro de la Vega y que te estén mirando... ¿Pisar dentro de la Vega, dijo maestro? Con esta ropa y que te digan flojo, flojo, y esto otro, el rompi, mil cosas de apodo y eso a mí me carga. Bueno, y eso es lo que quieren. ¡Otra respuesta a más gente! Entrégale por favor el sobre a Arturo y vuelve a tu puesto. Muchísimas gracias. Porfa, 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 cero. Porfa, también cero. Es importante recordar, ya que este es un capítulo especial de dos participantes, la evaluación es conjunta. ¡Ah, qué lata! Uno puede hacerlo regio, pero si el otro se equivoca... Ya, la cara de él fue como de ya, por culpa de esta tipa, cagué, weón. Por culpa de ella, cagué con la plata, weón. Pierden los dos. Sí. Está claro. Muy bien. Eduardo, ten la bondad de acercarte y entregar tu evaluación. Buenas noches. Leo. Buenas noches. La Vega es un mundo muy distinto al estar acostado, al estar jarareando. ¿Ah? Aquí se suda, se trabaja. Y lo otro, bueno, trataron de cumplir las tareas, no en sí, porque también a usted le dieron su pataleta, usted también de repente como que tira la esponja, pero lo más malo de usted, dijo, es la arrogancia. ¿Ah? El ser arrogante, ¿ya? El decir, no puedo decir un garabato, ¿no? Pero usted sabe lo que decía, cómo se expresaba, entonces... yo no estaba en el local, pero estaba en contacto con mi administradora que tengo en cada local y de hecho te fiscalizaba y a ver. Porque... Bueno, cáncer, sí. Pero un momento. Termina, Eduardo, por favor. Y eso que le sirva de experiencia. Está enojado, chicos. Uno cuando busca un trabajo tiene que ser humilde. Sobre todo en esta experiencia que ustedes están partiendo en el mundo laboral. Estas jornadas laborales terminaron precisamente con Félix, a quien invitamos a pasar entonces para que haga su evaluación. Adelante, te escuchamos. Bueno, ¿les puedo pegar un combo en los hijos antes de entregar el sobrecito? Yo lo estaba escuchando y no sé si es cuento o no sé. Yo me cuesta un mundo entender a la edad que tienen ustedes, no trabajen y ustedes se dan el lujo de carretear, de esto y lo otro. Yo digo, no, ¿en qué mundo vivo? Sabes que lo pueden huear por hartas cosas al caballero, pero el peinado, weón, lo tiene impecable. Una reacción tuya muy fuerte con los compañeros que estaban bromeando con la pía. Sí, ¿tú no confías en la pía? No, yo confío en ella. 100% confío en ella. Pero yo no estoy acostumbrado a que... A ver, pía, ¿qué pasó? No, si no confío en nada, mentiroso. No, si yo confío en ella, pero lo que pasa es que es como llegó la carne fresca. Bro. Pero es que ese no es el criterio. No, pero ese es el... Oh, se fue en bola, igual. Oh, se fue la mansa Nicky Volá. Es que cómo pasamos de este mismo weón diciendo, respeten a mi señora, que ustedes no tienen mujer, ¿acaso no tienen señora? Ah, no tienen hija, no tienen esposa, weón. Ah, a decir, ah, llegó la carne fresca, coche tu padre. O sea, claro, eso. Pero con la bola que se fue, culiao. Primer sobre, Hugo. Sí. Yo lo sabía. No, ya está. Yo sabía, un día de trabajo perdido. Ustedes conocían las reglas. No, es que no. No, pero es que las reglas... Sí, cero pena, chicos. Estaban claras, nosotros... Oye, de verdad. No, yo estoy... No. Bro. Si tú te vas ahora, tienes que tener claro que hay una plata que ya está ganada por el hecho de estar acá. ¿Qué ganas? ¿No ganamos nada? Sí, no ganamos nada. Vamos a ver. Sigamos, Arturo, por favor. Segundo día de trabajo.
Eduardo. Ah, no, ya está. ¡Cero pena, chicos! ¡Sí! Mira, mira, la gente lo pide. Que sufran. No, ya, chao. ¡Cero! ¡Cero, weón! ¡Cero! ¡Cero! ¡Cero pena! ¡Cero pesos! ¿Cómo? Oye, ¿cómo no me van a pagarme ni una weá? Oye, estoy trabajando 3 días. Vuelve a tu lugar. Vuelve. Me saqué la cresta. Hans, vuelve a tu lugar. Muchachos, hay otros ítems donde también hay dinero para ustedes. Si se van ahora, los pierden. No, chao. No, si te retiras, pierden lo que puede haber más adelante. ¿Y qué? Si ya me dieron cero. Adelante. No. Todavía falta. Tu mamá fue la que nos llamó para que viviéramos esta experiencia con ustedes. En estos 10 años les ha pasado 240 millones de pesos. Yo de ahora en adelante cierro las puertas económicamente para ustedes dos. Ya de mí ya no van a tener ayuda. Nada, 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 nada. Nos vamos a morir de hambre. No. Se mueren de hambre y nosotros les que se más feliz no podemos ser, ¿eh? O sea, van a morir de hambre. Yo te voy a llevar a trabajar conmigo. Buena, eso es tu obvio. Pero si él no trabaja, él no va a tener nada de mí, porque yo le voy a pagar un sueldo a él. ¿Tú sabes que yo no vivo con menos de 500 lucas? En semanales. No, porque es que yo no voy a tener para pagarles eso tampoco. Oye, tengo tres hijos. Sí, tres. Tengo que pagar. Peluquería. Ya, ropa. Pero eso que lo pagaba anteriormente yo. Carmen, no, entiende. Se van a agarrar a combo estos hueones, se van a pescar a charchazo. Estos zapatos a mí me costaron 180 lucas. Trabaja para eso. Y ahora me están pagando. Mira, mejor vendo mis zapatos y gano más. Lo hicieron llorar a la tía. Ya, quizás ahora hay un poco de pena, chicos. Hay un poco de pena. Tranquila. Tengan compasión de ser. Mira cómo está. Hans. No sé, pues con la plata que ustedes nos pagaron, ¿qué vamos a hacer? Sí. Hicieron llorar a la tía, chicos. Hay un poco de pena, efectivamente. Ahí soy realmente una por la tía. Falta de respeto, pero borraste todos los libros. No te quisiste comprometer a trabajar con ella. Mira, si no me... Pero escúchame. No, filo, trabajé. Filo, no trabajé. Perfecto. Ustedes se las arreglen de aquí adelante. Alejandra, ven. Que pase la otra. Hay tres hijos que van. Que pase la otra. El auto. Pagándole un auto que él me dijo, hermana, yo voy a trabajar para pagarte el auto. Llevo casi dos años yo pagando el auto de él. ¿Y cómo te va a pagar si no tiene plata? Se queda sin plata y sin auto. Dale lo... Qué bueno, quítenle todo, porfa. Y dejen los niños con una tutora legal, por favor. 200 mil y que se vayan. Ah, no, para la weá. Pues. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. No, hasta aquí llega el programa de hoy. Muchas gracias. Oye, trabajando 3 días, pu. Weón, cero. O sea, no me he hecho nada, no me he buscado aquí playa. 3 días trabajando para recibir 200 lucas. ¿Me sabéis qué? Mejor vendo mis zapatos y me gano. Estos zapatos me cuestan 180 lucas, pu. Y los vaya a tener que vender, te aviso. Weón, 50. 50 lucas no cuesta ni un pisco, ni un whisky, pu. En un whisky me cuesta 80 lucas, pu. Tengo mi matrimonio destruido por él. Weón, ¿y el auto? Ah, vi un matrimonio. Yo no me voy a la pata. Vámonos. ¿Y el auto? Vámonos. ¡Nos quitó el auto! Es hora que usted ya disfrute. Cagaron. Esta weón es tongo. Con la 200 lucas vamos a lanzarnos, weón. Hoy día es viernes y cagamos. Vamos, nos hacemos cagar. Vamos. No, es que yo no voy a decir auto, weón. ¿Cómo me van a la casa de muerte? Esto es así, es trabajo. Oye, no ni siquiera un sueldo mínimo, sí. ¿Tú Juan, me saqué la cresta. Sí, de acuerdo. No, que no lo valoraron. No, sí lo valoraron. Pero me saqué la cresta. Sí, ya. 0,0 pena, chicos. Y hay gente que se saca la cresta el triple. No sé cómo lo entienden esta cuestión. Ustedes se enfrentaron con la gente de La Vega. Y la exigencia es la que les pidieron. Si no te va a pasar nada, no te vas a morir, no te va a pasar nada. Esto que le sirva de lección. ¿Tú te das cuenta de lo que dijo tu mamá? Sí. O sea, tú mañana no tenías. Tenías las 200 lucas. Sí, tengo las 200 lucas. Pero 200 lucas. Ya, 200 lucas no es nada. Ya, y por eso estás llorando. Mi tema es otro. ¿Cuál es tu tema? Que por primera vez me saco la chucha y no lo valorizan. Ay, pobrecita. Arréglate, pues tenemos que arreglarnos. ¿Qué hora es ya? No tengo ni un contacto con ellos. No tienen ni un contacto con ellos. Nada. Por favor, ¿podéis cocinar algo? No. Ya.
En realidad yo con mi mamá todavía no estoy bien. ¿Por qué? Porque por el asunto de que me bloqueó la tarjeta. Les ofrecí trabajar en lo mío, no quisieron. Así que no sé cuál es el compromiso de ellos, ellos no han cumplido nada. Me están llamando, tenemos que ir a trabajar. Ya, pues. ¿Te podéis mover o no? Encontramos un trabajo, ¿cachai? Que en realidad ella todavía no está de acuerdo porque ella, según ella, no es un trabajo. Es un trabajo. O sea, trabajar en una discoteca y tú te ganás tus lucas, ¿cachai? Gastaron la plata que ganaron en la Vega, en el auto y no les duró 4 días, 5 días. ¿Y ahí quedó la plata? Sí, pues en realidad no hicimos nada. No hicimos nada porque no hicimos chocamos. Nada, chocamos el auto. ¿Seis días duró el arreglo del auto? Una mira de que quieren salir para allá para el auto. La pregunta como, ¿qué esperamos para nuestro futuro? En verdad no esperamos mucho porque vivimos el día a día. Ya, chicos y chicas. Chicos y chicas del chat. No me digan que fue un mal capítulo porque, por Dios, qué gran programa que tuvimos, bueno. Por Dios, qué gran programa que tuvimos, chicos. Weón, estuvo demasiado, demasiado bueno. La entrevista no, otro día vemos la entrevista, que ese es otro día, vamos a ver la entrevista. Ahora volvemos a la donación. Y chicos, o sea, la donación, me refiero, a mostrar los paneles de donaciones. Weón, ¿qué aprendimos hoy día? Aprendimos que puede ser un parásito sin importar la edad, no aprender absolutamente nada y mega y ultra recontra cagarla. Muchas gracias por ver esto. Qué buen programa agarramos ahora nuevamente. Gracias, Tayo, por la donativa. Se agotaron las entradas en Comedia Fly para el show de estos saco weas. Sí, muy agotadas, papito. Te aviso que muy, muy agotadas. Weón, chiquillos, fue un increíble capítulo. Muy, muy buen capítulo. Maestros y maestras, gracias por llegar hasta acá. Se les agradece. Gracias, suscríbete. Soy Claude Michaux, comediante.